Bai, egun hon e, guztioi, e, bueno, mila, mila eskerra tortzea esaten nuen, e, bueno, hau e, bi gai astratzeko do direla. Lehenengoa, oztopoak e, iragartz, gipuzkoako plana gidaria orkestuko dugu, gai nagusia, eta guztiak e, Feliz e, Asensio ditu, eta kizuenez, e, obra hidraulikotako zuzendari nagusia. Eh? Nik jetasun, eh setasunak ez baino bai ardartzen nagusiak eta eta honen funtsa zein den eh bueno, dizuet, eh. Eta gero eh negenuen eh, webkamarak eh nola jarri ditugun zenbait eh zenbait ibaietan ikusteko, ba beraien egoera eta zuen eskura izango dizue eh, zuzenean informazio osoa, eh? Hori gero aurkeztuko dizuet. Esan bezala, oztopoak e, iragazkortzeko Gipuzkoako plan gidaria, e, bueno, aspalditik e, genuen proiektu zen, bai puntualki egin ditugula lanak eta baita ere debora e, bueno, e, obra hidraulikoteko departamentuak egiten duen lana da, baina nola baita e, azken aldiontan e, pentsatu genuen hau planifikatua egin bertzen lan bat zela. Eh? Eta zertan datza, zertan datza, ba, guk e, gure ibaietan ditugun oztopoak, nolabait, eh, nolabait kendu egin behar direla, pereziki ez direlako erabiltzen. Eh? Lehenengo datua hori da, eh? E, oztopoak eh, zazpireun da berroita mar bat izango lirateke gutxi gora bera, eta horietatik euneko ez dira erabiltzen. Ba, hori da, ez? erabiltzen ez direnak, pentsat eh, kendu. Zertarako, ba, arraien irizgarritasuna hobetzeko, eh? badakizue e, bueno, beti danik e, oztopoak e, jarri izan direla ba, bueno, ba, gure ura bintzat nora baite kudatzeko. Orain, argita garbi, ez dira behar, ez dira labiltzen, eta horiek kendu egingo dira. Guztira, irure hon da, iruro gaita bost kilometro berresku, berreskuratuko dira, arrain espezien irizgarri bermatzeko eta hobetzeko. Eh? Hori da, funtsa, e, ikusten duzunez. Ez da txantxetako e, planifikazioa, baizik eta EP, Ertain eta Luzera egingo den planifikazio bat. Guztira, hamasi milioiko inbertsioa egingo da. Eta eunda hoita iru oztopo zabatuko dira. Nun egingo dira. Bereziki, hoi hartzun urumea hori aurola eta deba ibaietan. E, gero, setasunak ikusiko e, dituzue, kuatroak eta eta abak. E, hau ere, e, san behar da, e, gure planifikazioan, gure klima aldaketaren planifikazioan sartuta dagoela, eta klima aldaketak e, sortzen duen e, kontrako eraginak e, nola bait horrekatu nahi dugu horrelako plan batekin. Decía que, eh, os vamos a presentar dos, eh, dos cuestiones e, en esta rueda de prensa. La primera, la más fundamental, El plan director de permeabilización de obstáculos de Guipúzcoa. Eh, luego, Félix Asensio, el director de Obras Hidráulicas, dará, dará eh, perfecta cuenta de, de, todos los, eh, bueno, de todo el plan. Pero yo sí quería destacar, eh, sí quería destacar varias cuestiones. ¿no? La primera es que tenemos que tener en cuenta que este plan está, está centrado en la política de lucha contra el cambio climático, que estamos impulsando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y en este caso. Eh, de lo que se trata es precisamente pues, eh, recuperar, ¿no? recuperar eh, ni más ni menos que 365 kilómetros para que los, eh, las especies piscícolas eh, puedan, eh, puedan hacer su escala dentro de los ríos, puedan eh, subir desde, desde el mar hasta eh, las partes altas de los ríos. ¿no? 365 kilómetros que suponen eliminación de 123 obstáculos en las cuencas básicamente del de, eh, río Yarchun, Urumea, Oria, Urola y Deva. ¿Mm? Lo cual pues vamos a, vamos a tener un trabajo de con una inversión de, de en torno a 16 millones que se hará en dos fases. Luego se os darán todas las eh, todas las eh, explicaciones. En Guipúzcoa contamos con 750 obstáculos que impiden eh, precisamente que la escala de peces y que la, y, la, y el tránsito y y la accesibilidad de los peces no sea buena. ¿eh? De esos 750, el 60% no se utilizan. ¿eh? En su momento tenían un uso, se, hacían, eh, se utilizaban y se, se fueron construyendo, evidentemente, pero en estos momentos eh, no se usan y lo que pretendemos es precisamente eliminar para que la fauna piscícola pues, tenga, tenga esa recuperación. ¿no? Básicamente estamos hablando de la trucha, del salmón y de la anguila. ¿eh? Estas son las especies que, como bien sabéis, pues, eh, hacen los remontes de los ríos y, en este caso, pues, van a recuperar una gran parte de su hábitat natural. Por tanto, eh, 16 millones de inversión se harán en dos fases, una primera fase de 10 millones y una segunda de, de 6. Y eh, esperemos que este trabajo que se ha hecho desde obras hidráulicas durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo en estos momentos eh, pensábamos que teníamos que tener una planificación exhaustiva de medio a largo plazo. Y eh, de eso se trata, ¿no? Lo vamos a centrar, eh, como he dicho, en los ríos guipuzcoanos que, que os he mencionado. Y yo, por mi parte, en este apartado no, voy a, no me voy a extender más, le daré luego paso a, a Félix para que lo explique. Y sí quería, el segundo tema que os queríamos comentar es que también lo que hemos hecho hace una implantación de, de distintas cámaras eh, web para que en tiempo real conozcamos, conozcamos la, el estado de los, de los ríos guipuzcoanos. Se han instalado en cinco cámaras que están situadas en Alzola, en el río Deva, Aizarnazábal, en el río Urola, Lasarte, en el río Oria, Ereñozu, en el río Urumea y Oyarchun, en el río Oyarchun. Creo que estáis viendo las imágenes en tiempo real de, de una de ellas, ¿no? ¿no? sé de cuál exactamente. Oyarchun. ¿eh? Entonces, bueno, vais a te, eh, es una información que, bueno. En la, política, en la política de transparencia y comunicación con la sociedad queremos también, lo mismo que hicimos con las playas, queríamos también utilizar esta, estas posibilidades que son eh, bueno, sencillas, pero al mismo tiempo que, que podamos eh, transmitir esa información a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general de los estados, de los ríos, de nuestras cuencas. ¿no? Y ya, estaba, ya está en marcha, esto está conectado ya directamente con la página web de de la Diputación de la, del departamento de obras hidráulicas y ya está accesible para todos vosotros esperemos que sea de muchísima utilidad y bueno pues cuando tengáis alguna necesidad de información directa la tenéis y si no pues siempre nos tenéis a vuestra disposición y sin más eh, le voy a dar paso a Félix para que entres en detalle en este en este plan que es real, realmente ambicioso que también quiero felicitar eh, al departamento de de obras hidráulicas, porque es un departamento que conocida es ¿eh? su, su alta cualificación técnica, pero su dedicación y su, su buen hacer pues eh, también se, se ve en este, en este plan que, que esperemos tenga pues el, el éxito que, que se merece. Gracias, Gracias, José Ignacio. Yo lo que quería es pues, recalcar algunos detalles y poner algunos planos del estado actual y cómo va a quedar eh, dentro de, de los dos ciclos. En primer lugar, eh, refiriéndonos al tema de las cámaras, eh, así como en las cámaras que están en las playas son estáticas, no se mueven, se ve una, como tiene que ser, por el tema de protección de datos, no se ve más que una, una imagen, aquí son dinámicas. ¿Qué quiere decir dinámicas? Que vemos diferentes partes de estas estaciones, ¿no? de las estaciones de aforo. Y es importante porque a pesar de que la información está en la, en la APP a través de la vía te, de los teléfonos y está en la página web, es una información muy técnica, con mucho número, muchas, aunque sí, evidentemente cuando está en la alerta pone un punto rojo, pero aquí con una visual se ve perfectamente si la hubiéramos tenido, que si la teníamos, lo teníamos en pruebas la temporada, o sea, la semana pasada de, de, de lluvias eh, pertinentes, o sea, per, eh, totales, no persistentes, pues eh, simplemente con un el ciudadano normal entrando, pinchando directo, ve cómo estaba la sarte, cómo estaba el Oria, cómo estaba Ereñozu, es, todos los ríos. O sea, todo eso que eh, a través de Protección Civil o el diario, o los diferentes... Eh, diarios de, del territorio nos decían, esto directamente podían acceder a, o sea, con una visión que no hay que ser técnico ni buscar nada, sino simplemente verlo. Esta, esta precisión me voy a referir a una serie de datos que José Ignacio, el diputado, no ha comentado, pero más que nada para visualizar, porque los datos globales ya los ha dado él. Eh, eh, Primero quería hacer una referencia a lo anterior. No es que esto sea nuevo, sino que es una eh, periodificación, una previsión de fondos para hacer, para hacer esto y una, y una y contar una historia que ha habido. Eh, obras hidráulicas desde hace casi 30 años lleva haciendo esto. Llevan haciendo, eh, trabajando en todos los ríos. Eh, eh, quitando obstáculos, permeabilizando obstáculos, eliminándolos de diferente manera. Como todos ustedes sabrán, eh, los obstáculos que hay son desde centrales hasta represas, hasta hay diferentes eh, tipos de, de, de obstáculos. Los obstáculos también pueden ser privados, pueden ser públicos, pueden tener eh, concesión o no, no tener concesión, están funcionando o no están funcionando. Es muy complejo todo el. todas las actuaciones que hay que hacer. ¿no? Entonces eh, desde hace pues eso, unos 30, 30 y tantos años, desde que el departamento está como tal, siempre ha sido uno, a través de las unidades de calidad de agua y de geotecnia, uno de los temas eh, estrella y la prueba es que el sistema de, de aforos y de calidad de las aguas de Guipúzcoa es modélico y es público, es como no puede ser de otra manera, con transmisión de datos instantánea a URA y a las confederaciones. ...y eh, está gestionado directamente por la Diputación. Volviendo al volviendo al tema, quiero que... ...vamos a ver si pasamos... Sí, sí, sí. ...esta es la primera... ...los planos no se verán... No. ...igual ahí se ven mejor... Eh, ...creo que tienen la información... ...que se les ha pasado los planos... ...este es el estado <coughs> actual... ...el, el azul eh, significa dónde es permeable... ...hasta dónde llega el... ...dónde pueden los peces eh, acceder... ¿no? ...y los puntitos rojos son los obstáculos... En los que en principio queremos actuar. Entonces esta se ve pues que, que con los datos que ustedes tienen, pues actualmente tenemos no llega al 20% del porcentaje de, de permeabilidad. Con este plan director queremos llegar triplicarlo al 60%. O sea que luego verán en el plano último. Perdón. Este cuadro es al final sí. Entonces. Eh, a lo largo de los 16 años, los ciclos del plan, eh, llegaremos al 60%. Este es nuestro objetivo. Eh, los datos que ha dado antes el diputado pues, son eh, recuperar, recuperar 365 kilómetros, eh, actuar sobre 123 eh, obstáculos y una inversión de 16 millones, 10 el primero y 6 el segundo, con lo que conseguiríamos triplicar, eh, poner en azul. Eh, estas tres, eh, los ríos guipuzcoanos. Como también se ha comentado, eh, todo esto está encardinado, eh, todas estas actuaciones, dentro de la estrategia guipuzcoana del cambio climático. Una estrategia que, como ustedes saben, tiene muchas metas, muchas actuaciones y que es impepinable el tener que trabajar en esa línea. Desde el, desde el Departamento de la Dirección de Medio Ambiente y tanto como la de Obras Hidráulicas, estamos empeñados en que la lucha contra el cambio climático sea una prioridad. Y esto, a pesar de que pueda parecer, ¿qué tiene que ver? Pues sí, tiene que ver, evidentemente. Esta es una de las metas que están en el cambio, en el clima eh, 2050 del Gobierno vasco y en el clima, en la lucha contra el cambio climático de Guipúzcoa 2050, que es la meta 4, que es aumentar la resiliencia del medio natural. O sea, adaptarse a los nuevos cambios eh, y de, de forma que. Eh, con los, las acciones que hagamos, protejamos, protejamos los hábitats y las especies vulnerables. Bueno, como el primer ciclo es eh, 19-26, eso no quiere decir que en el 18 no estemos actuando, y concretamente pues, hemos aprobado pues, la, la actuación en, en cuatro, cuatro estaciones de estas, cuatro obstáculos. Eh, lo que pasa es que hemos querido hacer eh, empezar un plan a mitad de año no suele ser muy muy bueno. Hemos querido hacerlo con un compromiso presupuestario del 19 al 26, ¿eh? el primer ciclo de ocho años y el siguiente del 26 al 34. En esta primera fase eh, se actuarán en las cuencas en que en principio en que en principio eh, menciona se menciona en, el, en la nota de prensa, ¿no? Eh, concretamente, Oyarzun, Urumea y Yoria. Urumea y Yoria muy, están muy bajos, muy bajos en porcentaje, y el, el Oyarzun está mejor, pero hemos querido centrarnos en estos tres primeros. Con esto aumentaríamos en 130 kilómetros la permeabilidad, y la inversión en este primer ciclo de ocho años serían, serían 10 millones. Este es el, el planito de la primera fase, los ocho primeros años. En el que se ve que eh, el azul de los ríos, concretamente en el Urola, eh, perdón, eh, sí, en el Oria, eh, llega pues, prácticamente no voy a decir al 100%, porque hay cabeceras donde realmente no merece la pena actuar, pues, porque están muy arriba. ¿no? Eh, el, lo que es el Urumea también está prácticamente cubierto y el Oyarfón también. Llegamos a un porcentaje muy alto. Este segundo, ese segundo plano. De dentro de ocho años. Luego la tercera fase eh, 2027-34. En esta ya eh, los obstáculos son menores. Vamos actuando primero, en, como no puede ser de otra manera, en los que más afecten, los que realmente la eficacia de la inversión eh, sea sea mejor. No vamos a actuar en un punto donde donde realmente no no sea importante actuar en esta primera fase. La segunda fase ya queda eh, vamos a decir, selectiva, ya llegando a un nivel no óptimo, porque todavía estamos al 60%, y yo creo que si lo conseguimos o nos acercamos al 60% en estos 16 años, es un objetivo importante, conseguido importante. Entonces, en esta serían 47 obstáculos eh, ubicados en las cuencas del Urola y del Leva que son los más a la izquierda del plano. Entonces, en esto aumentaríamos en 235 kilómetros y la inversión es menor, son 6 millones. Eh, hay que tener en cuenta que las actuaciones de este tipo no son grandes inversiones, sino simplemente abrir, hablando, valga la redundancia, un agujero, un paso en una presa, represa o hacer un desvío. O sea, no son grandes inversiones. Por eso el dinero no es que sea un plan de, de cientos de millones, sino es un plan de dinero reducido que se puede hacer que la diputación tiene que estar y estamos convencidos de que está en capacidad de con cuatro en cuatro legislaturas cuatro plurianuales cuatro ciclos de plurianual puede perfectamente llegar, llegar a cumplirlo entonces estos son los datos generales en los que se ve bueno tienen tienen las hojas ¿eh? del 20 pasamos al 60 y entonces pues bueno en algunas simple, siempre hay algunos que cuesta más que es el deba el deba siempre nos cuesta nos cuesta más, es más eh, complicado por la, la zona, ¿eh? pero llegar a un 60% en global en el, entre el Vidasoa, Ollarsen, ori Oria, Urola y Deba, yo creo que es un reto perfectamente conseguible, presupuestariamente total y absolutamente realizable. Y este sería el plano ¿eh? que quedaría una vez cubierto los 16 años, el ciclo donde ven que prácticamente, prácticamente los ejes principales están en azul, los ejes de los ríos, eh, bastantes de los afluentes también, y siempre quedará, o sea, no esto no se acaba, 60, hasta llegar a un porcentaje mayor, pues siempre hay posibilidad, pero cumpliendo esto en 16 años, nosotros creemos que el objetivo de permeabilizar a los peces, como ha dicho el diputado, pues a las truchas, a los salmones, a las anguilas que, que, est están en, que están en nuestros ríos, creo que sería perfectamente es perfectamente realizable y yo creo que es un objetivo que igual, igual yo también quiero, soy optimista, se puede cumplir antes, dependerá de la votación presupuestaria. Hemos ido pues realmente ...podríamos haberlo hecho en ocho años, eh, duplicándolo, ¿no? pero como conocemos también pues las prioridades y los dineros que, que hay en las administraciones, hemos querido ir poco a poco haciendo cosas a más, son cosas muy agradecidas, que se ven inmediatamente. El quitar un obstáculo y permitir el paso de los peces se ve, no hay que esperar, es inmediato, la actuación es inmediata y eso ya se, ya se está viendo. O sea, hasta donde llegan actualmente en el plano original, en el plano de situación actual, era impensable hace unos cuantos años. Y por mí, yo creo que con estos datos globales... He querido no, no ser bajar a mucho detalle porque tampoco tampoco reconozca la pena de, de cómo se va a actuar, qué se va a hacer. Hay diferentes formas, hay escalas, hay demolerlos, que es el, el demoler es el sistema mejor, volver a su estado natural el río. Pero en casos donde bueno hay confesión, no se puede, eh, no se aconseja, pues bueno, se hacen escalas laterales, se hacen rampas, etcétera, etcétera. Hay muchos modelos de permitir siempre Teniendo en cuenta que los peces no pueden levantar levantarse a cualquier altura eh, de, 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 para hacerla la accesibilidad. Por mi parte, es lo que les quería, les quería, les quería matizar. Muy bien, muchas gracias. Eh, Félix. Hasta aquí, Caldera dauden. Presas concretamente, o obstáculos en general. <laughs> bueno, le paso la palabra a Félix. ¿eh? Vamos a ver, eh, tenemos los obstáculos, eh, como he comentado, son de diferente tipo. Hay presas en funcionamiento con concesión eléctrica, presas caducadas, represas, eh, hasta 750 obstáculos que, que, que en este momento que están censados. Nosotros lo que pretendemos con este plan es eliminar 123 obstáculos de los 750 123 pero esto mmm, como eliminamos o, o no eliminamos sino permeabilizamos esta cantidad lógicamente lo hacemos con un criterio técnico que sea efectivo que sea eficaz que la inversión pues, no sea en una esquina de un río afluente sino que sea en el eje entonces como se ve en el en el plano creo que es, creo que es el último me parece no. Sí que es el último. Como se ve perfectamente, los ejes de todos los ríos, de todos los ríos, están en azul. Entonces, donde actuamos es en las zonas donde la efectividad es más importante. Entonces, los 123 obstáculos que eliminamos fundamentalmente son en los cauces, en el cauce o en los a, en los afluentes más importantes. Eh, ¿Cuántas presas demolemos? Nos gustaría lo más eficaz es dejar el río en su estado original, pero sabemos también, hay que ser pragmáticos, que ah, bueno, hay, hay concesiones, existen eh, otro tipo de, de necesidades hidráulicas con concesión legal de tanto de, o de URA o de la Confederación y no podemos tirarlas. Entonces, eh, el tirar o no es cada, cada proyecto tiene una solución. ¿Qué solución? Va desde lo mejor para este caso, que es la permanenciación, que es tirarlo, a hacer un, pues una, un rodeo, hacer una escala. hacer Hay muchas técnicas para, para hacerlo. Nosotros nos gustaría que fuera lo más, voy a decir duro, lo más radical posible, volver al estado natural. Pero hay muchos sitios donde no es posible, porque hay otros condicionantes de concesión eléctrica, de concesión de agua para. Para municipios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la cantidad son 123. Sí, y, ¿Esos 123 cuántos corresponden concretamente a, a presas? A mí sí me gustaría tener ese dato, si es que lo tienen. Ese dato no, 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 lo tengo, no lo tenemos ahora, pero si os interesa lo podemos dar. O sea, presas, la mayor parte, el, el tema de llamar presa es un obstáculo. La presa puede ser de tres metros, de metro y medio, cualquier obstáculo que dificulte el paso de la fauna es eh, mal llamada presa. presa Técnicamente tiene una pues un, sí. una caracterización que es la que gran presa tiene que ser 30 metros y luego me parece que son 6 o algo así la altura para que sea considerada como presa pero hay muchos azudes más que presas azudes que no sí. presas pequeñas que no tienen la, la categoría de presa pero ese dato si os interesa o lo podemos remitir ¿eh? no, lo ten, no lo tenemos aquí y ya te digo que cada actuación en cada sitio y más, eh, bueno, estamos en un mundo en que hay confluyen muchos intereses, no solo los intereses hidráulicos, los intereses naturalistas, los intereses de protección, de protección de, de, del patrimonio. Entonces es un mundo que es un equilibrio en que bueno, todos tienen su parte de razón. Entonces buscar el equilibrio es es difícil, es difícil. Por eso he dicho que no solo estirar, sino bueno adecuar, permitir que pasen los peces. ¿Cómo? De la forma mejor que se pueda, más hidráulica, más natural posible. Pero a veces los condicionantes son importantes. Hay concesiones particulares que, que bueno que, que pueden no querer hacer absolutamente nada. Sí, yo, yo sí me dejo. Sí. Concretamente hoy mismo hemos eh, aprobado la licitación, ¿eh? no la ejecución, la licitación. Ya saben, ya saben que es un proceso que puede durar pues, un tiempo, ¿no? Creo no tengo los nombres, pero creo que eran el Oyarzun. Sí. Oh, de decirlo, de decir los nombres de los cuatro. Como veis, sí. como veis, los ríos son permeables. La respuesta es, la respuesta es sí. Y además, de que lo, que lo que ha dicho Félix. ¿no? Y por, eso, por eso este mapa es tan, tan importante. Es decir, eh, todo lo que está en azul es permeable. Quiere decir que pueden transitar, sobre todo, esas tres especies que hemos comentado: truchas, salmones y, y las anguilas. ¿no? Eh, yo quería destacar, y eh, unido a lo, a lo que habéis preguntado previamente. Que efectivamente eh, aquí se ha hecho una catalogación, por supuesto, de todas las, de todos los obstáculos que tenemos, pero con una actuación, si son 750, pero una actuación sobre una parte eh, bueno pues sobre 123, ¿no? Una actuación sobre el 20% aproximadamente de, eso, de esos obstáculos, recuperamos el 60%. Ahora estaríamos en un 20% de navegabilidad, digamos, de estas especies. Y conseguimos un 60% de, de todo el espacio ¿no? hidráulico o de los ríos guipuzcoanos ¿eh? la recuperación de 365 kilómetros eso eso es lo que quiero destacar eh, porque siempre eh, en esta en esta actividad que ha hecho una actividad de, bueno pues ¿no? de desde, desde el departamento de obras hidráulicas pero quizás ha faltado un impulso político de decir no aquí lo importante es que le demos una funcionalidad a todo a todas las actuaciones que hagamos no y por eso el trabajo importante que hay detrás de todo esto es que la que bueno pues la, la la permeabilidad, ¿eh? en sentido técnico, para que no se me enfaden los técnicos, pero la navegabilidad, digamos, por, 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 para que haya esa recuperación de espacios para la eh, fauna piscícola ¿no? en Guipúzcoa, cosa que ya tocaba, ¿eh? y como muy bien ha explicado Félix también, eh, dentro de las actuaciones de, de, de lucha contra, contra esa mala influencia que hemos tenido los seres humanos en la naturaleza, ¿no? mala o, en fin, eh, más técnica, más pensado en, nuestros, en nuestras necesidades, ¿no? Como, ...como seres humanos, pero sí a veces olvidándonos de, de bueno, que la fauna es, es, es rica y que hay que recuperarla. En este caso es posible, en un territorio tan pequeño como Guipúzcoa podemos recuperar, haceros una idea... ...365 kilómetros y eh, si lo cogemos en coche, fíjate lo que supone, pues haceros una idea de que la recuperación es importante... ¿no? ...es importante para que se recupere esa fauna. ¿no? Yo quiero recordar que el salmón estuvo casi de, desaparecido en los años 80... ¿eh? Eh, se ha recuperado bastante, ¿eh? se ha recuperado bastante en determinadas cuencas, en otras todavía no. ¿eh? Y seguramente, pues no sé, si algún día se recuperarán, esperemos que sí. O la trucha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ver truchas en el Oria y más allá de Villabona, pues, pues no sé, si digo, río arriba, pues todavía cuesta, ¿no? Cuesta, hay que repolar, hay que hacer, en fin, hay que recuperar esa fauna, esa de eso se trata, ¿no? Y a la medida de lo posible, como bien decía Félix, dejarlo en el estado natural en el que en lo que se puede, y en lo que no y en lo que no puedes hacer las, las actuaciones técnicas que correspondan para para permitir esa bueno ¿no? ese tránsito esa, esa accesibilidad de los de los peces vale. bueno plan, plan eh, plano en eh, el burunagúzia eh, esan dugun bezala, eh, arraien iriskarritasuna hobetzea da. Eta eh? Ta zenbatean hobetuko da, ba, irukostin egingo da, ez? Irureun da irurogeita bost kilometro berreskuratuko dira arrainek e, eh, hobetzeko. Eta hori da helburu nagusia, ez? gure eh, fauna, gure, gure arraien e, eh, abitan hori, ba, nola bait, ba, bermatu eta berreskuratu. y cualquier información técnica o estadística que necesitéis pues eh, hacérnoslo llegar y lo suministrar porque aquí la información es muy técnica no entonces claro los técnicos de experiencia muy fácilmente presas azudes y otro tipo de, de obstáculos y a veces pues en el lenguaje normal pues no, no se acaba de entender bien no Va, mí es que de hoy